Hola amigos, bienvenidos a este su canal Jessica Domínguez TV y empiezo invitando a cada uno de ustedes que por favor se suscriban a este su canal de YouTube Jessica Domínguez TV porque mi equipo y yo trabajamos arduamente para proveer esta información para ustedes para prepararles videos y nos encantaría poder compartir esta información con ustedes y si se suscriben la van a recibir automáticamente. Y en esta ocasión voy a conversar con ustedes acerca de la pregunta que nos llega casi semanalmente. ¿Califico yo para un permiso de trabajo? Voy a conversar con ustedes acerca de 5 preguntas que recibimos muy a menudo acerca de si la persona califica para un permiso de trabajo o no. La primera pregunta es, ¿toda aquella persona que esté aquí en los Estados Unidos califica para un permiso de trabajo? La respuesta es no. Entonces, segunda pregunta, ¿quiénes califican? Solamente aquellas personas que tienen un trámite pendiente por el cual bajo la ley de migración se les puede otorgar un permiso de trabajo. Como por ejemplo, aquellas personas que tienen el beneficio de DACA y están recibiendo su permiso cada 2 años. Personas que tienen un caso de asilo pendiente y ya cumplieron los requisitos de las fechas necesarias, de las fechas límites, también pueden recibir un permiso de trabajo mientras que tienen su caso pendiente, ya sea con un juez de migración o con el Servicio de Migración y Ciudadanía. También aquellas personas que se han protegido bajo la ley de VAWA, bajo la ley de la visa U, y si quieren ver todos los otros trámites que también los podrían ayudar a calificar, pueden ir a la página de internet del Servicio de Migración y Ciudadanía que aparece aquí en pantalla, uscis.gov, uscis.gov, para que de esta manera pueda usted conseguir la lista completa. Tercera pregunta. Si califico para un permiso de trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo lo solicito? Pueden visitar también la página de internet del Servicio de Migración y Ciudadanía y vayan a buscar el formulario I-765. En este formulario ustedes podrán leer cada una de las instrucciones, el costo por el permiso de trabajo y el costo también para las huellas. La cuarta pregunta que recibimos muy a menudo, alguien me ha dicho que yo califico para un permiso de trabajo porque vivo acá muchísimos años. ¡Ojo! ¿Ustedes se imaginan si eso fuera verdad? Si todos ustedes calificarían para un permiso de trabajo o toda aquella persona que está aquí sin un estatus legal migratorio calificaría para un permiso de trabajo, ¿ustedes creen que por 30 años se va a estar luchando diario para una nueva reforma migratoria o para proteger a familias contra deportación? Si suena muy bonito, busquen una segunda o una tercera opinión, por favor, porque si no, pueden terminar con alguien que los defraude, como por ejemplo solicitando asilo cuando ustedes no califican. Así que muchísimo cuidado. Y la quinta pregunta que recibimos es, ¿mi empleador me quiere ayudar? ¿Puedo solicitar un permiso de trabajo? No. Aunque el empleador esté dispuesto a patrocinarlos, esto no quiere decir que automáticamente ustedes puedan calificar para un permiso de trabajo. Inclusive los invito a que vean el video que tenemos aquí en su canal de YouTube, Jessica Domínguez TV, donde hablamos acerca de tengo un patrocinador, tengo un empleador que me quiere dar la residencia, califico. Vean ese video antes de que tomen un paso que puede resultar hasta en una deportación. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y en esta ocasión me quiero despedir saludando a uno de los seguidores que nos escribió, Sonia Rodas de Instagram, quien nos dice Dios la bendiga por ayudar a nuestra gente. Gracias a usted por saludarme, gracias por mandarme muchos saludos. También quiero mandar saludos a Graciela Necklaces, que también siempre nos pone comentarios. Gracias por sus saludos, por su apoyo y les mando bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos la próxima.